Bienvenidos al resumen informativo del diario La Prensa de Lara, quien narra para ustedes, Luis Felipe Colmenares. El ministro de Educación, Aristóbulo Isturi, suspendió este martes las actividades académicas presenciales en todo el territorio nacional para evitar la propagación del coronavirus. La gobernadora Carmen Meléndez anunció que a partir de hoy se radicalizará la cuarentena en la entidad larense, agregando que se acordonará la parroquia Unión, lugar donde se ubicó el último caso positivo de coronavirus que sigue en verificación. Escasez de combustible obliga a los guaros a desempolvar sus bicicletas o pedir colas para trasladarse hasta sus destinos. Francia se ha convertido este martes en el cuarto país del mundo con más muertes por COVID-19 al registrar más de 10.000 fallecimientos. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, fue sentenciado a ocho años de prisión por el delito de cohecho agravado. Puede ampliar estas y otras informaciones en nuestra edición impresa de mañana miércoles 8 de abril.